Estaba cruzado de brazos pensando, vaya aburrimiento de tarde. Y ¡bum! Llegan los chiflados. Mis amigos, Doc Ock y el Duende Verde. Es como una reunión familiar. Si tuviera una familia de... ¡lunáticos! ¡Yuhu! ¡Veneno, amigo mío! ¿Vas a soltar alguna ocurrencia, arañita? ¿El hombre de arena? ¡De arena para gatos! Burlarse de ti es muy fácil. ¡Spiderman, súbete! Parecía que necesitabas ayuda. Me vendría bien una bazooka. Lo siento, lo tengo en el taller. ¿Qué te parece esto? ¡Oh, no! Esas calabazas bombas son muy útiles. ¡Qué narices! Spiderman, ¿qué pasa? ¿Son amigos tuyos, Veneno? ¡Asco! ¡Qué narices! Spider-Man, ¿qué pasa? Si el día se vuelve más raro, acabaré gritando. Sí, eso sería. ¿Hola? Nick Furia, director de SEAL. ¿La organización antiterrorista? Es solo una de nuestras actividades. El resto es alto secreto. ¿Sois agentes secretos y vuestra base es un portaaviones volador gigante? Te sorprendería lo poco que mira la gente hacia arriba. Me alegro de estar vivo y todo eso, pero ¿cómo he llegado hasta aquí? Un teletransportador te sacó de la pelea. ¡Que alguien despierte a la computadora! ¡Toca trabajar! Misión Información Software Online. Bienvenido, Coronel Furia. Bienvenido, Spider-Man. ¿Hola? ¿Debo hablar con la computadora? Solo si quieres que me enfade. Agradezco la atención. Computadora, el informe de situación de los meteoritos. Hace tiempo una lluvia de meteoritos atravesó nuestro rincón de la galaxia. Trayectoria Alfa 7-3. Casi todas esas rocas espaciales pasaron de largo, pero una se estrelló en la Tierra. Localizando la posición del impacto. En el corazón de Manhattan. Posición del impacto, 40 grados 47 minutos norte, 73 grados 58 minutos oeste. A ver si adivinas qué venía en ese meteorito. Veneno. Veneno, forma de vida simbiótica de origen alienígena desconocido. Pero eso no es lo peor. ¿Hay algo peor que veneno? Peor, es relativo. Veneno solo alcanza una puntuación de 7 de 10 en una escala de formas terribles de morir. La lluvia de meteoritos de la que formaba parte... A modo de comparativa, las avispas guiadas por láser alcanzan el nivel 8. Computadora, cierra el pico. Como decía, la lluvia de meteoritos de la que formaba parte Veneno. Uno de los meteoritos entró en la órbita baja de la Tierra y rebotó en la atmósfera como una piedra en el agua. Por el camino se partió en varios fragmentos. Posición de los fragmentos de meteorito. Tokio, Japón. Isla Tangaroa. El Cairo, Egipto. Ciudad subterránea del Mediterráneo. Annapurna, Nepal.
Hemos seguido los fragmentos hasta los lugares donde se han estrellado. Pero antes de poder recogerlos, han empezado a aparecer esos bichejos. Fuerzas armadas nanotecnológicas con avatares singulares monstruosos avanzados o fantasmas. Apuesto a que tenéis un departamento solo para generar acrónimos. Los fantasmas son una mezcla de tecnología holográfica de luz sólida y la sustancia simbionte presente en los meteoritos. Alguien fabrica monstruos con la baba simbionte. Genial. Alguien con acceso a medios tecnológicos avanzados los está creando. Y está claro que ya tiene un fragmento. Así que tenemos que hacernos con los demás antes que él. Por eso necesito tu ayuda, Spider-Man. Te has enfrentado a tantas amenazas con superpoderes que eres la persona idónea para el trabajo. Ah, tenía muchas ganas de tomarme unos cuantos días libres. Como decimos por aquí, salvar el mundo es un trabajo a jornada completa. Ya lo cojo, lo del gran poder y la gran responsabilidad. Me apunto, ¿por dónde empiezo? Computadora, a ver lo que tenemos de Japón. En 1603, el shogunato Tokugawa instituyó un largo periodo de aislamiento de las influencias extranjeras para... Computadora, algo más reciente, por favor. Años, ¿puedo apagarte, computadora? Claro que sí. Punto de impacto. 35 grados 41 minutos norte, 139 grados 46 minutos este. Spider-Man, localizamos el primer meteorito, pero se lo llevaron a algún lugar de Tokio. Para complicar las cosas, han avistado a un par de amigos tuyos. Identidad de la amenaza. Duende Verde. El Duende Verde dispone de un arsenal de cuchillas murciélago y calabazas bomba. Aviso, tratar con precaución. Sí que se han quedado cortos con el comentario. Identidad de la amenaza. Doc Ock. Doc Ock es un genio de la tecnología. Aviso. Puede ser peligroso. No, espera. Eso sí que es quedarse corto. Aviso. El análisis de la prensa local, las emisoras policiales y los gritos de las calles indican una gran concentración de actividad fantasma. Los fantasmas presentes cuentan con un 5% como máximo de índice de simbionte. Parece que debería ir cuanto antes. Espera. Hay algo más de información. Hay un agente en la zona. Ladrona de oficio, pero con un corazón de oro. Identidad del agente, Gata Negra. Utiliza su garfio como arma y es una combatiente ágil y peligrosa. Tal vez te eche una mano si te topas con ella. En resumen, monstruos holográficos y malos chiflados. Un fragmento de meteorito perdido y una ladrona felina muy atractiva. Eso viene a ser todo. Buena suerte. Te crees muy sigiloso, ¿eh? Estaba... Caramba. Busco a un tipo loco con grandes brazos metálicos. ¿Anda por aquí? Sí, está dentro del edificio. ¿Hasta dónde quieres entrar? Mucho. Entonces voy contigo. Acabas de conseguir fichas. Con ellas podrás comprar mejoras y extras. Ya puedes desencadenar tu poder defensivo. Las mejoras de salud aumentan la defensa de salud.
has realizado un combo. Bien, has realizado un combo aéreo de lanzamiento. Hay puertas e interruptores que seguirán bloqueados hasta que derrotes a todos los enemigos. Combo poderoso. Cuidado, tu nivel de salud es bajo. Es hora de coger cargas de salud. Enhorabuena, te has balanceado con la red.
Encadena distintos combos para ganar más puntos en la pantalla de recuento. Buen trabajo. Has realizado un combo aturdidor. Conseguido una mejora de salud. Usa los movimientos cuerpo a cuerpo para ganar más mejoras. Activará el otro. Las mejoras de energía aumentan la reserva de energía. Spider-Man puede hacer saltos dobles para llegar a zonas elevadas.
trabajo, ha realizado un salto doble.
Sí, sí, perfecto. El poder de los fantasmas se multiplicará por 10. Aquí estoy, a miles de kilómetros de mi casa, y me topo con mi chiflado favorito de brazos metálicos. El mundo es un pañuelo. ¡Spider-Man! ¿Para qué quiero las costillas? De atún. ¿Dónde está el bar de Sushi? ¿Sushi? Doc, estabas armando la corda hasta que rompí el amuleto de control mental. Alguien se apoderó de mi mente mientras comía sushi. ¡Inaceptable! ¿Quieres ayudarme a averiguar quién fue? ¡Por supuesto! ¿Por qué me duele la mandíbula? Si no supiera que es imposible, juraría que me han dado un puñetazo. Ah, ¿de verdad? Qué raro. Ya he oído bastante, Spider-Man. Tráelo a bordo para interrogarlo.